peace for Ukraine or Ukraine now. Russia, just go home. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. But in plant spirit medicine, plants are approached not as a chemical factory, but as a wise, living, fully aware being that has a great deal of depth, and I'm going to call it a sacred quality to it, that can be called upon to provide a deeper kind of healing than perhaps other approaches do. Sacred plants and herbs, healing body, mind and soul, part 2 of 2. Please continue watching to find out more. Vegan, your seat in heaven can't be exchanged. Today's episode will be presented in English, Chinese, and Spanish, with subtitles in Arabic, or Laxis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Iranian. Cuando pida su deliciosa comida vegana en el majestuoso sur de España, recuerde decir gracias. Así es como expresamos nuestro agradecimiento en español, el idioma oficial que se habla en nuestra querida región de Andalucía. Espectadores sinceros, soy Triana. Les agradecemos calurosamente sus acciones dedicadas a crear un mundo vegano y pacífico. Que prosperen continuamente en el abrazo del cielo. Bienvenidos al episodio final de nuestro programa de dos partes, Plantas y Hierbas Sagradas, sanando el cuerpo, la mente y el alma. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Aruba is one of them. Aruba, Dog Ordinance and Criminal Code. Dog people caregivers must provide proper care for their dog folk. Animal individuals' abuse, including dog person fighting, is a criminal offense, punishable by a fine of up to 10,000 Aruban florins or $5,600. Repeat offenders will receive higher fines. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more herding. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. En la primera parte aprendimos sobre algunas de las plantas y hierbas que, durante siglos, se han considerado sagradas. En el programa de hoy, comenzamos aprendiendo sobre algunas de las verduras que a menudo se consideran regalos de Dios. Algunas personas creen que Dios creó frutas y verduras específicas que son especialmente beneficiosas para nuestra salud. También nos ha dado pistas sobre estos alimentos, haciéndonos más fácil descubrirlos. Esta creencia condujo a la teoría llamada doctrina de firmas, en la que se cree que los alimentos que se asemejan a diferentes órganos del cuerpo son beneficiosos para ese órgano. Por ejemplo, la doctrina de firmas sugiere que las zanahorias son buenas para la vista. Si miramos una rodaja de zanahoria, tiene un parecido notable con el ojo humano completo, con una pupila y un iris. De hecho,
La investigación científica ha demostrado que las zanahorias contienen muchas vitaminas y antioxidantes que promueven la salud ocular, como el beta-caroteno. Otro buen ejemplo de un alimento de la doctrina de firmas son las nueces. Las nueces se parecen mucho al cerebro humano, incluso tienen un hemisferio izquierdo y derecho. La investigación médica moderna muestra que las nueces tienen un contenido muy alto de ácidos grasos omega 3 y estos apoyan la función cerebral. Como otro ejemplo, cuando miramos los tallos largos y delgados del apio, podemos ver que se asemejan a huesos. Una vez más, la investigación científica demuestra que el apio es una excelente fuente de silicio, que es parte de la estructura molecular que le da fuerza a nuestros huesos. Y he aquí otro dato interesante. El apio está compuesto por un 23% de sodio, al igual que nuestros huesos. Por lo tanto, existe una creciente evidencia científica que respalda la teoría de la doctrina de firmas, lo que sugiere que tal vez Dios, de hecho, dejó pistas a los humanos sobre qué frutas y verduras son más beneficiosas para nuestra salud. Smart entrepreneur. No wonder you are vegan. Además de la doctrina de firmas, existen otras formas de descubrir cómo las plantas pueden curarnos mental, física o espiritualmente. Según Elliot Cowan, una autoridad líder en medicina vegetal, hay otra forma. El señor Cowan fue profesor, autor de Medicina del Espíritu de las Plantas, un viaje hacia la sabiduría curativa de las plantas y fundador de un enfoque de curación alternativo llamado Medicina del Espíritu de las Plantas. También fue iniciado completamente como anciano curandero en la tradición huichol. El señor Cowan explicó que, en el pasado, los humanos veían las plantas de manera muy diferente. Dijo: en épocas anteriores de la historia humana, las personas vivían en armonía con el mundo natural y consideraban a las plantas como sensibles, conscientes, inteligentes, vivas y sanadoras por derecho propio. El señor Cowan explica cómo la medicina del espíritu de las plantas difiere de la herboristería tradicional. Plant spirit medicine, first of all, is a form of herbalism, a form of healing, using plants. But it's a bit different from what's commonly practiced, at least in the West, in that in the West, plants are usually seen as factories of certain chemicals that are beneficial for the human chemistry, and that's beneficial and good. But in plant spirit medicine, plants are approached not as a chemical factory, but as a wise, living, fully aware being that has a great deal of depth, and I'm going to call it a sacred quality to it, that can be called upon to provide a deeper kind of healing than perhaps other approaches do. But I want to stress that it is a practical and effective method of healing. El señor Cowan afirma además que debido a que la energía curativa de las plantas es sagrada, debemos tratarlas con el máximo respeto si deseamos beneficiarnos de sus habilidades curativas.
throughout the world, wherever people practice this way, it's always considered essential to ask the permission of the plant and make sure that that permission is granted, that the plant gives itself, offers itself for healing purposes. El señor Cowan enfatiza que simplemente al acercarnos a las plantas con reverencia, respeto y gratitud, ellas voluntariamente nos revelarán su sagrado poder curativo. Él dijo, si tratamos a las plantas con amor, florecerán y crecerán, y nosotros floreceremos y creceremos con ellas. En su increíble compasión, las plantas nos han invitado a bailar con ellas para que podamos sentir el poder sanador de lo divino en ellas. Vegan, cause we are ethically sound. Amados espectadores, tomaremos un momento para agradecer a Dios por todas las increíbles plantas y hierbas que nos sostienen y nos sanan. Volveremos después de este mensaje. Por favor, sigan con nosotros en Supreme Master Television. Peace for Ukraine or Uranus. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Plantas y Hierbas Sagradas, Sanando el Cuerpo, la Mente y el Alma, parte 2 de 2. Ahora vamos a dar una mirada a los notables regalos que ofrecen los árboles. A lo largo de la historia, muchos pueblos indígenas han considerado a los árboles como sagrados. Por ejemplo, los indígenas Shipibo Conibo, de Perú, creían que un espíritu habitaba en cada árbol, y cortar un árbol era una ofensa contra el espíritu del árbol. En Burkina Faso, África, los pueblos indígenas creían que los bosques eran sagrados y celebraban sus ceremonias religiosas en ellos. Y en México y América Central, los mayas creían que el árbol de ceiba pertenecía al reino espiritual. Creían que las ramas de la ceiba sostenían los cielos, mientras que su tronco sostenía el mundo terrestre y sus raíces se extendían hasta el inframundo. Sport shop? Sure, you are vegan. En nuestro mundo moderno, las investigaciones muestran que los árboles, de hecho, tienen notables propiedades curativas para el cuerpo, la mente y el alma. Un método cada vez más popular para tal curación es una práctica llamada baño de bosque. El baño de bosque se realiza caminando lentamente por el bosque, mientras se involucran los cinco sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y oído. Implica detenerse con frecuencia, ya sea para observar en silencio el entorno o para sentarse en silencio en un estado meditativo. El doctor King Lee, profesor asociado del Hospital de la Escuela de Medicina de Nippon en Tokio, Japón, es un experto de renombre mundial en baños de bosque, también conocidos como Shinrin-yoku. Durante más de 30 años, el Dr. Lee ha estudiado los múltiples beneficios del Shinrin-yoku. There are many beneficial effects on human health. For example, Shinrin-yoku can reduce blood pressure. Shinrin-yoku can reduce the stress hormone and stress situation. Shinrin-yoku also can reduce the blood sugar levels. The Shinrin-yoku can lift the depression. The Shinrin-yoku can improve the quality of sleep. The Shinrin-yoku also can boost your immune system, including the increase of natural killer cells and the activity of natural killer cells. Shinrin-yoku also can increase the anti-cancer proteins. The Shinrin-yoku can
also improve the concentration and increase your memory. 心理要苦开, improve your positive feelings and reduce your negative feelings. Las células asesinas naturales, NK en inglés, que mencionó el Dr. Lee, son una parte esencial de nuestro sistema inmunológico. Reconocen y destruyen varios tipos de células malignas, ayudando así a prevenir el cáncer. En su investigación, el Dr. Lee demostró que visitar un bosque todos los días aumenta la actividad de las células NK en el cuerpo, lo que fortalece sustancialmente el sistema inmunológico. Además, el Dr. Lee afirma que los efectos beneficiosos de los baños de bosque son duraderos. Él dice que si una persona pasa 3 días y 2 noches en un bosque, el sistema inmunológico permanecerá más fuerte durante otros 30 días. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab tests, or for any reason at all. Be vegan, make peace. So be it. ¿Por qué los bosques tienen un efecto tan profundo en nuestro bienestar mental, físico y espiritual? La maestra suprema Chinhai, vegana, comparte algunas de sus reflexiones sobre los árboles.其实小树他们等级也不高，不过第三届也是很舒服啊。了解吗？他们这样子站为了保护世界，为了把我们世界弄稳固的，然后给大家阳气，有没有？OK？然后他们收起进去叹气了，这是一种受业障啊，给福报。如果不是高等级的众生，怎么能够这样做？有灵气，有灵性，听懂没有？ 所以所有的东西都要那个尊重的，啊，不要太滥用哈，太利用啊。有一些树啊很高啊，很大的一些种类的树啊，就他们愿意来这边，为了保护我们的，为了给我们一点那个他们的那个福报，所以你们不要随便砍树啊，剪树啊。 Nuestra más profunda gratitud a la Maestra Suprema Chinhai por compartir su profunda sabiduría sobre la naturaleza divina del mundo que nos rodea y por recordarnos que seamos respetuosos y agradecidos con todas las formas de vida. About Sa Ba'alei Haim, suffering of living creatures, is not only for the animals. First, is for us. Why? Because if we make suffering for the animal, when we eat, we take bad energy. And this energy makes us angry, makes us not good, not only in the spirit, but even in the body. The Reverend Rabbi Azar Kizar, vegan. Espectadores compasivos, gracias por su compañía hoy. Por favor, sigan en la sintonía de Supreme Master Television, para ver La Maestra va de compras, parte 1 de 3, en Entre Maestra y Discípulos, después de Noticias de Interés. Que pronto disfruten de vidas largas y alegres en un mundo vegano y pacífico. Compassionate viewers, thank you for joining us today. Please stay tuned to Supreme Master Television for Master Goes Zapping, parte 1 of 3. On Between Master and the Disciples, right after Noteworthy the News. May you soon enjoy long, joyful lives in a peaceful vegan world. Be vegan, make peace, do good deeds, heaven Godspeed. Russia, leave Ukraine or you reign now. Peace be with you too.
Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ss. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/ss. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/ss. Nasze programy oferują wiele języków. Prosimy zobaczyć suprememastertv.com/schedule oraz suprememastertv.com/ss.